El dirigente de Cambiemos, Pablo Walter, asegura que la situación económica va lentamente transformándose y que eso impactará positivamente en la gente. Si bien somos conscientes y somos los primeros que entendemos la situación difícil que se ha vivido en este último año, lo importante es que un sector importante, yo diría una mayoría de la sociedad, ha entendido que lamentablemente toda esta situación es producto del desastre en el que se encontró el país en diciembre del 2015, que muchos de estos indicadores ya comenzaron a revertirse y que si bien en algunos sectores tal vez demora un poco más que otros, lo importante y sobre todo acá en el norte del país son la gran cantidad de obras que se están haciendo y sobre todo la reactivación de todo el sector productivo. La gente mira lo que sucede en Buenos Aires. ¿Qué define Buenos Aires? ¿Define el resto del país? Y hoy, Cristina Fernández de Kirchner, según algunos anuncian, está un punto por arriba de Cambiemos. Sí, a ver, si las encuestas hablan que está un punto arriba, dos puntos abajo, más allá de las encuestas, como decimos nosotros, también las encuestas, cuando uno preguntaba hace 2 años atrás, Macri no sería presidente, María Eugenia Vidal no sería gobernadora, en la provincia de Buenos Aires todas las mediciones decían que el gobernador iba a ser Aníbal Fernández y terminó siendo María Eugenia Vidal, una gran gobernadora. Estoy convencido, y sobre todo con un gran candidato como es Esteban Bullrich, le va a dar el triunfo a Cambiemos, y yo creo que va a ser el fin de una etapa, el fin del kirchnerismo, y esto va a repercutir en el resto del país también para octubre, para entender que definitivamente hay una ola que cambió, y que más allá de si estás medio punto arriba o medio punto abajo, lo importante es que Cambiemos va a tener en el país una gran cantidad de diputados y de senadores, más a la que tiene en este momento, y esto nos va a dar otra fortaleza también en el Parlamento que se necesita, obviamente.